¿Qué pasa? Se ha convierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha jugado? Cualquier estación de parkour que haga como escala, salta, aumenta tu destreza. Vaso que le sigo. Totalmente no. Se está moviendo. Hakon. Mátalo, Hakon. Hazlo antes de que lo haga yo. No, relájate. Respira. Creo que no se convirtió. ¿Creo? Hakon, no quiero esa cosa aquí. Has vuelto con nosotros. Parpadea si lo entiendes. ¡Mi cabeza! Estuviste a punto de convertirte, pero la luz UV y los inhibidores lo evitaron. El bate también ayudó, claro. Estás vivo. Mantengámoslo así. Casi nos mata a todos. ¿Y tú charlas con él? Calma, chicas. Tienen miedo. Casi destruye su taller. Tenemos que irnos. Puedes andar. Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Al ojo de pez? Sin un biomarcador no podrás ni acercarte. ¿Qué demonios es eso? ¿Un biomarcador? Mide la progresión de la enfermedad en la oscuridad. Es tu boleto de entrada a la ciudad. Sin él... Salir de la luz es como una especie de lotería. No sabes cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y yo sé dónde encontrar uno. ¡Vamos! ¡Se convierte de nuevo! Relájate. Todo está bajo control. No te preocupes. Estás débil. Date un minuto. Bebe.
¿En serio? ¿Qué sigue? ¿Quieres que le preparemos un baño? Está guiando de mal, señoritas. Tal vez la próxima vez. Estaba hablando como chino. Me toca. ¿Por qué me ayudas? Conozcámonos un poco y lo averiguaremos. Primero, ¿dónde te hiciste eso? No es asunto tuyo. Eres precavido. Bien, vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O te robaste esa placa? Fui un peregrino. Anochecerá en una hora. Hablo en serio, Hakon. No pasará la noche aquí. Toma, tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría sobrevivir sin eso. Anda, vámonos. Primero me arma común. Lindo lugar. No te acomodes. No necesitamos otro compañero de cuarto, y menos alguien que podría robarnos mientras dormimos. No todos los peregrinos son criminales, ¿sabes? Ajá. Tienen un bonito taller. Ensamblan lámparas UV, ¿no? Sí. No deberías estar aquí. Hakon está arriesgando nuestras vidas. ¿Buscas que Yana te vuelva a hacer daño? Lo siento. Supongo que las asusté, ¿verdad? Me sentí mejor después de golpearte. Estamos a mano. Yana. Aiden, ¿qué es este sitio? Nuestro hogar. Nuestro taller. Todo nuestro mundo, se podría decir. Eres más amable que ella. ¡Ey! ¡Cálmate! Sara no confía en nadie más que en mí. Además, peleo mejor que ella. Así que puedo permitirme ser más abierta. Ok. No se suponía que fueras con Hakon. Una nota. Carta de picar del molero. No está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí. En el centro, por los vertederos químicos. Ah, tengo que llegar allí. ¡Qué pena! El único camino es a través del túnel. La protegen como si fuera un maldito portal a Valhalla. Es que es imposible llegar. ¿Cómo encuentro el túnel? ¿Puedes ayudarme ahí hasta? ¿Puedes ayudarme? Pareces conocer bien la ciudad. He vivido en esta ciudad desde antes de que el mundo se fuera al carajo. Ayudaría, pero... ¿Y tuve un marcador? No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De muy lejos, supongo. A unos 2000 kilómetros. ¡No, carajo! ¿Cómo es que no te infectaste? Fácil, no dejé que me mordieran. Aquí es distinto. Ya estamos infectados. ¿Conoces Hagan? También aislaron Billydog. Construyeron muros y nos encerraron. Resultó ser lo que nos salvó. ¿Cómo se consigue un biomarcador? No puedes conseguirlos. Si no conoces a cierta gente, y yo la conozco, vámonos. Por cierto, soy Hakon. Aiden. Un placer, Aiden. Bienvenido al paraíso. Asociar moneda de arma con...
Ya yo. A brincar eso. Tú sí que sabes moverte. Estuve en el ejército. ¿En una unidad especial? Durante 7 años. Incluso me gustaba. Ese que me cae. Me pusieron en la lista negra por insubordinación y vaciado en mi cuenta bancaria. Terminé conduciendo un taxi. ¡Auch! ¿Cómo han caído los poderosos? ¡Vete al carajo! Por lo menos aprendí a guiarme en la ciudad. ¡No! ¡Vamos! Estás demasiado débil. Sin un inhibidor, no aguantarás. ¿No destruí todo alrededor la última vez que me lo diste? Eso fue solo la primera vez, pero luego se pone mejor, claro, si sobrevives. ¡Ah! ¡Atrápalo! ¿O sea que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado, habrías muerto de todos modos. ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente suele tenerles miedo a ustedes. Pero un peregrino me salvó la vida. Yo era peregrino, pero ahora estoy infectado y será mucho más difícil viajar. Entonces, bienvenido a tu nuevo comienzo, amigo. Mira este lugar. Esos son como cofres del tesoro. Suelen tener cosas buenas. Ve a ver y yo te espero aquí. Hola, ¿cómo? Arboleada de enterrado. ¿Qué es? Cristales. Alguien debió haberlos guardado aquí. Se formaron después de que nos arrojaron químicos. Algunos dicen que demoran la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los recoges? Claro que sí. Los supersticiosos pagan una fortuna por ellos. Y yo feliz de aceptar el dinero de los demás. Hay un cofre en particular que estoy buscando. Vamos, te muestro. Vaya. ¡Alto! ¿Así que hay un ejército aquí? No, los pacificadores. También tratan a la gente así. Ten cuidado con ellos. Vigilan el túnel por el que quieres pasar. Tendré cuidado con ellos. Esto que me resulta familiar, cuéntame más sobre ellos. Cuéntame más sobre ellos. Se creen justos protectores. Son buenos matando infectados, así que hay que darles crédito por eso. Son asesinos muy eficaces. Sí, pero su justicia tiene un precio. Recuerda siempre esto. O juegas con sus reglas o estás jodido. Su protección del basaje es más bien una usurpación. Tendré cuidado, que esto que me resulta familiar. En el camino conocí a un montón de tipos duros que hablaban de el nuevo orden, pero siempre me pareció la misma mierda. Sí, aquí también es así, y los pacificadores son cada vez peores. Iré con precaución. Bien, aunque puede que no sirva de nada.
Los pacificadores son una molestia. Están irritando mucho a la gente del bazar. El bazar es una caja de dinamita o una chispa de explotar. ¿Eso es zombie andando con ellos? Hey, ¿nos vamos? Querías mostrarme algo. Claro, sígueme. Me voy a comer caro. Examina los eliminadores. A cambio obtendremos tu biomarcador. Mierda. Ladrones. Espera. No, no, déjalo. Si se estropea la cerradura, todo se echa a perder igual. ¿Suficiente para un biomarcador? ¿De dónde sacaste eso? He recorrido esta ciudad más que cualquiera, pero hace años que no veo equipos del SAI que funcionen. Te diré la verdad, no puedo decirlo. No puedo decir mucho, pero me lo dio Dylan, un ex científico del SAI. Un tipo llamado Waltz lo mató. Antes de morir, Dylan me dio la llave para que la protegiera de Waltz. Al parecer tiene información importante. Espero descubrir más en el ojo de pez. Tendremos que ver, ¿no? ¡Mierda! ¡Devoramos mucho! ¡Plante! ¡Empieza a correr! Estoy bien, creo. Hay que encontrar una lámpara UV. ¡El bazar! Llegaremos. ¡Sígueme! ¡Ya! UV. Están cerca. ¡Vamos! Hakon, ¡vamos! ¡Abran ya! Hakon, viene un aullador. Biomarcadores. No hay tiempo. Hay un aullador pisándonos los talones. Biomarcadores. ¿Qué no oíste? ¡Viene atrás! Te pedí los biomarcadores. Toma. ¿Y el de él? Está bugueado. Déjanos al menos pasar la puerta. Tengo que ver su biomarcador. ¿Qué tal algo de electrónica, eh? Ah!
seca. ¡No migues atrás! ¡Coge! Oh, corre. ¡Más rápido! ¡Vienen más y más, Aiden! ¡No está lejos! ¡Allí estaremos a salvo! ¿Cómo? ¿Cierto? Oh, no. Manténlos ocupados. Killian, Killian, carajo, cúrate. Killian, espero que en la mañana te tropieces con mi cadáver y muegas. ¡Idiota! ¡Deténlos! Por favor, doctor. O de lo que vieron, pues. Ay, mierda, son muchos. Para los problemas. ¡Hakon, haz algo para entrar! Eso intentó. ¡Killian! ¡Sí! Bueno, meto. Vamos a fuerza. ¿No hay más? Creo que no. ¡Ayúdame! Oh, eso no. Estamos jodidos. Killian, ¿no querías esperar un poco más? Murieron, ¿eh? No quería limpiar tus tripas de mi puerta por la mañana. Se fue, ya es hora. Vamos, deja de portarte como un imbécil. Mira esto. ¿Dónde? Esto es raro. O nos invitas a entrar o ya verás lo que es raro. ¿Y quién es este? Primero de la entrada. Soy un peregrino. No hace mucho que estás aquí, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la ciudad? Te lo contaré todo, solo déjanos entrar. Una vez esperé a un peregrino. Se suponía que debía... Ah, olvídalo, ya no importa.
¿Qué estás haciendo, Hakon? Le di un inhibidor. Sobrevivió. ¿Estás loco? Necesito un biomarcador. No tengo. ¡Mentira! Es cierto. Oh, ¡hijo de puta! Al hospital, entonces. Esperaba no tener que ir. Siempre buscando el camino fácil, ¿no, Hakon? Solo necesito una lámpara UV. Ah, volveré por ti. Espera. Hakon, ¿por qué lo ayudas? Dime. ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? ¿Yo? Claro. Pero dudo que te acuerdes. Descansa junto a la lámpara. Y no escuches a ese idiota. Oye, solemos ayudar a la gente, ¿recuerdas? Claro que recuerdo, idiota. El condito de civil. Un maldito taxista y una madre de la misericordia, todo en uno. ¿Pero sabías cocinar? Todos a tu alrededor decían que eso era lo que debías hacer, cocinar. La vida había sido más fácil, sin corredores nocturnos, sin Hakons, sin problemas. Vamos a ver, ¿cuánto estamos gastando? Eso. Esto te agota. Vamos a dormir un poco. Aiden, babe, Aiden, estúpido, babido. Encuéntrame. Buenos días, aquí el cuartel general. Se necesita viaje al hospital, ¿me copian? Muy gracioso. ¿Lo lograste? Casi. Los biomarcadores están en el hospital del SAI. Estaré allí en breve, pero necesito que me acompañes para poder hacer el trabajo. ¿Por dónde queda? Si te pones de espaldas a la puerta de Killian, estarás apuntando hacia él. Sigue ese rumbo. Marcadores. Exploración nocturna. Infectado. A ver, ¿qué yo tengo que hacer? Lo tengo que hacer de noche. Editor de misión. Paco dijo que había un biomarcador en el hospital de Cano. Iba a ser peligroso, confío en él. Entonces me dan una arma. Unos marcadores de plaga. Paquete de inhibidores. Quédate en los tejados, porque si los aulladores te ven... Ah, lo sé. No quiero volver a enfrentarme a ninguno más por el momento. Una vez estaba llevando a mi segunda esposa al hospital. Nunca conduje tan rápido en mi vida. Se le había roto la fuente 3 meses antes de lo previsto. ¿Tienes hijos? No hubo forma de salvar al bebé. Aparte de ese, ninguno que yo sepa. Lo lamento. No pasa nada. ¿Qué persona normal querría que sus hijos viajaran un mundo así? Es de noche, todavía es de noche. Era un gritado. Aullador. ¿Qué es esto? Date prisa, Aiden. Solo tenemos la noche.
escuche para entrar y salir del hospital. Habrá muchos infectados aquí por la mañana. La puerta está cerrada. No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En la hoja cerro, un autobús estrelló contra el hospital y rompió la pared. Puedes usar ese hueco. Como nadie pudo entrar, es muy probable que queden algunos marcadores. Estoy en la entrada principal. Te marqué una ruta segura. Te espero en el vestíbulo. Hey, por aquí. Gran edificio, ¿no? El SAI ocupó varios de estos para investigar fármacos. Cuando todo se fue al diablo, tomaron voluntarios para la investigación y les pagaron mucho dinero. ¿Cuál fue el resultado? Pura mierda. Solo un poco más. No tenemos mucho tiempo. Pues gracias. Hacerlo de noche. La puerta está cerrada. ¿Sabes cómo abrir cerraduras? Claro, giras la llave. ¿Y si no tienes llave? Hakon, he viajado miles de kilómetros. ¿Crees que las puertas son un problema para mí? Qué mal humor, solo preguntaba. Esta habitación debería tener todos los instrumentos que necesitas, maestro. Encontré chatarra. Puedes hacer ganzúas con eso. Eso es. Buen trabajo. Hola, puerta. ¿No mentiste?
Sabes lo que haces. No tenía otra opción. Tuve que aprender. ¡Qué demonios! Ay, creo que aquí en esta casa. Oh, pensé que me caía. Mierda. Ayuda. Eso es. Vamos, por aquí. No se lo quiero. Zona oscura frente a nosotros. Silencio. Heidi. Aiden, baba, Aiden. Heidi. ¿Mía? Heidi, ¿dónde estás? Es una mala idea, Mía. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué estás haciendo? Mía, no en la pared. Deja de hablar y dame la mano. ¡Los tengo! ¡Ah!
Eden. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? ¿Qué tienes? La órbita de todo un lugar como este. Tal. Ya estuve antes en uno similar. ¿Una instalación del SAI? Bueno, hay varias por la ciudad. Me llegan ciertos recuerdos. La persona que estoy buscando es mía, es mi hermana. Ya te hablé de Waltz. ¿Mencionaste algo? Sí. No lo sé, está todo mezclado en mi cabeza. Suprimiste el recuerdo. Como yo con mi tercera esposa. Seguro que la infección no ayuda. Anímate. Hallaremos el Marcadog. Vamos. Ay, gracias. O sea que no. Bueno. Bellos durmientes. Sí. Bellos tenemos durmientes. Que pasar por delante de ellos. Si te agachas y te mueves lentamente, no notarán tu presencia. Pero si te acercas demasiado, estás acabado. Probablemente ya lo sabes. Sí. Abuela. ¿Qué es eso? Productos químicos. Una mierda. Cuando perdió el control del virus, el SAI comenzó a rociar toda la ciudad con esa basura. Pues no les fue muy bien. Es eso. Entonces, el tipo del que me hablaste, ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí. ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que realizaba experimentos de algún tipo. Él no era el único que los hacía.
Había más ciudades como Biledog, con muros y aisladas del resto del mundo. Muchos estaban desarrollando una vacuna, Aiden. Pero bueno, el mundo está lleno de cretinos. Over aquí. Muy bien. Ten cuidado. No es estable. Vamos. ¿Estás vivo? Supongo que sí. ¿Puedes subir? Claro, dame un segundo. Apúrate. Se nos acaba el tiempo. Lograré. Espera, tengo una idea. ¿Recuerdas el cóctel que te serví antes, en el taller de las chicas? Inhibidores. Exactamente. Caíste al primer piso. Hay almacenes del SAI allá abajo. Busca las cajas en color blanco con verde. Deberían tener inhibidores. Si tomas otra dosis, recuperarás la fuerza. Inhibidores. Holy shit, qué susto me pegué. Tenemos compañía. Un colérico. No te muevas. No puedes contra él. Lo sé. Ya he visto cómo son. Cerrado. Ah.
No puedo matar nada. ¿De qué te hacemos por aquí, me voy? Ahí lo amigo. No seas gallina, Heidi. Pero si me agarra. Salud, resistencia. ¿Qué pasa? Tomé el inhibidor. Fantástico. Vuelve al ascensor. Estoy lleno. Pantalones. Hola, Jacón. Cuando nos faltábamos.
Deprisa, Aiden. Tardaste bastante. ¿Cómo estás? Infectado, pero listo para todo. Ah, fantástico. Discúlpame por esto. No. ¿Por qué? Por eso. En nombre de todos los bandidos, putas e idiotas, yo te bautizo como ciudadano de Villedor. ¡Vas a convertirte! ¡Ve a hacer la luz rápido! Te dije que eran muy veloces esos hijos de puta. Eso estuvo cerca. ¿Qué harías sin mí, peregrino? Nunca quise ser peregrino. Simplemente se dio así. Vagué por el país por otra razón. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? ¿Luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? Oh, sí. Establecemos en un lugar. No lo he pensado. Qué extraño. Ya habrá tiempo para eso, una vez que la encuentre. Una vez que la encuentres. Pues tengo un plan muy específico. Tienes cara de tener un plan específico. Quiero vivir junto al océano. Dicen que la vida es más fácil allí. Siempre quise aprender a surfear. ¿Encontraste unas postales viejas o qué? Oye, no te rías de mis sueños. Una cosa sí sé. Debo salir de esta ciudad. Me está matando. Desde adentro. ¿Me ayudarás? El océano está muy lejos de aquí. Estamos infectados. Y la gente no quiere a los peregrinos. Que se jodan. Te ayudaré con ellos. Y me ayudarás a sobrevivir. Conoces las rutas. Sabes sobrevivir afuera. ¿Qué te parece? Nos cuidaremos mutuamente. ¿Qué te paga ese? Ya veremos. Ya veremos. Por ahora estoy muy lejos de mi objetivo. Hasta que eso cambie, no puedo ayudar. Lo entiendo. Bien. En cuanto a tu objetivo, esta es la situación, Pogaki. Con la muerte del oficial de los pacificadores, se bloqueó la ruta al centro. Tratan de evitar que el asesino escape. Para ir al ojo de pez, hay que ser más astutos. Sé cuándo cambian la guardia nocturna. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitaremos. Debo ver nuestras posibilidades. Mientras tanto, echa un vistazo. Vive un poco. Ah, ven. Te mostraré algo. Necesitarás eso. He hecho un vistazo a la ciudad, la vieja Villedog. Un montón de lugares interesantes para ver. Oh. Ok, binicular que te permite descubrir lugares importantes, mundo abierto. No te puse de ver, pero... ¿Ves la iglesia? Ahí es donde nos perseguían los aulladores. Es el centro del distrito.
Ajá. Puedes ver carteleras por la ciudad con personas desaparecidas. Hay una cerca de la iglesia. Tal vez, quién sabe, encuentres información sobre tu hermana ahí. Y si no, disfruta y punto. El mundo ya se acabó, ¿no? Nada puede ser peor que esto. Te contactaré cuando tenga todo organizado. Desbloqueaste el nivel Zoom. Mundo abierto en tu mapa. Actividades. Oye, te cubres. Ya tengo el mundo abierto. Vinicular, emisión de la historia. ¿Dónde está? Ya me lo puse. Le damos la bienvenida a la habilidad. Única salida. Wow, morí ahí sin más. Hola, socio. Sacó. ¿Qué le dio? Conocía a una pareja. Vivían al sur de Horseshoe. Ah.
¿En serio? Bueno, yo no puedo. Montaron una casa. Holy shit. Hey, get that. ¿Qué sucede? Mi hermano vendrá de visita. ¿Ese hermano? Vendrán a Tarro. Cuando lo veas, quizás te va a mudar. ¿Y a dónde irías? En todos lados es lo mismo. Compra lo necesario. Bueno.
Nivel 3, nivel 6. Es suficiente. Y ayuda para que este jugador es activado o no. No quiero multijugador este activado. Madre mía, un rato. Madre mía, ya está bueno. Por aquí.